Buenos días. Vamos a iniciar la mañana, mis queridos exploradores, saludándonos. A la cuenta de tres empezamos. Uno, dos, tres. Buenos días, Kinder, ¿cómo están? Muy bien. Este es el saludo de amistad. ¡Qué bien! Haremos lo posible por ser buenos amigos. Buenos días, Kinder, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien, mis queridos exploradores. Ahora que nos hemos saludado, no olvidemos que estamos trabajando la unidad 5, aventura en el castillo y la casa. Y tampoco nos vamos a olvidar de siempre mantener nuestras manitos limpias. Vamos a limpiarnos las manitos con sanitizador o nos vamos a lavar y vamos a hacer estrellitas, estrellitas, estrellitas. Ahora que nuestras manitos ya están limpias, vamos a trabajar junto a la profe Cintia el concepto de grueso y delgado. ¿Cómo están mis niñas? ¿Cómo están mis exploradores? Espero que estén muy bien en la casita. Bueno, les comento que hoy vamos a reforzar grueso y delgado, ¿ya? Entonces, yo les voy a dar diferentes ejemplos. Miren, acá, por ejemplo, yo tengo acá dos cuadernos. Miren, este es el delgado y este es el grueso. Miren, pueden observar, ¿verdad? Eso. Miren, voy a poner el otro sentido. Delgado y grueso. Muy bien. Ahora, miren, también en colores. Hay en colores. Miren, el delgado y el grueso. ¿Pueden observar? Eso. Miren, otro ejemplo. En marcadores. Miren. Este es el delgado. Este es el grueso. Y este es más grueso. Estamos observando de nuevo. Delgado, grueso y más grueso. Eso. Otro ejemplo. Miren, acá. Están observando. Acá hay el delgado. Este también, miren, están observando que es igual delgado. Este es grueso y este es más grueso. Miren, pero pueden observar, aquí hay dos que son delgados. Pero el rosado es más delgado que el rojo. Están observando, el rosado es más delgado que el rojo. Y el amarillo es más grueso que el anaranjado, ¿verdad? Muy bien. Voy a poner a un ladito. Les voy a dar otro ejemplo. Con litio. Miren, ustedes también tienen su texto, ¿verdad? Tienen el texto en la casita. Miren, ahí vamos a ir colocando. Ya, lo voy a acomodar muy bien. Aquí está. Bien. Bien. Mire. Aquí tengo diferentes textos. Miren, aquí hay delgado.
Este también es delgado. Este, miren, este es grueso, pero este es más grueso que este, ¿verdad? ¿Están observando? Este, vuelvo a repetir, este es el más grueso que este. Y este es delgado, pero este es más delgado que este, ¿verdad? Estos dos han visto en los textos que yo le he acomodado. Este es delgado, pero este es más delgado. Este es grueso, este, pero este es más grueso. Eso, querido, observar. Muy bien. Ahora, les cuento que también vamos a reforzar algo. La izquierda y la derecha, lateralidad, ¿se recuerdan? Miren, la derecha. Yo les cuento que escribo con la derecha, pero hay algunos niños que escriben con la izquierda. Eso. Derecha, izquierda. Eso. Muy bien. Igual en los piecitos. Derecha, izquierda. Está en la misma distancia. Les cuento que ahora, a ver, vamos a hacerlo de otra forma. Ustedes en la casita, miren, yo me voy a parar en este momento. Ustedes en la casita ven de diferente forma. Miren, de aquí yo estoy mostrando la derecha y la izquierda, pero ustedes me están observando, perdón, de esta forma. Miren, la izquierda y la derecha. Ustedes me están observando de esa forma, miren. La derecha y la izquierda, ¿verdad? Entonces, para hacerlo más divertido, ¿qué tal si bailamos, les parece? Eso, muy bien. Entonces, vamos a bailar para reforzar más la derecha y la izquierda. Pero ustedes no se olviden. Miren, aquí hay una flechita que dice derecha. ¿Por qué? Porque ustedes me están observando así. Entonces, a ver, levanten sus manitos, la mano derecha. Eso, muy bien. Ahora, levanten la manito izquierda. Miren, a este lado, donde la flecha azul. Entonces, vamos a bailar. Miren, me he parado. Entonces, ustedes igual vamos a parar. Se van a parar para poder bailar, ¿ya? Eso, entonces, a bailar. Vamos a movernos a la izquierda.
rayes, que rayes, que va. Ahora el otro pie, a la derecha, a la derecha, a la derecha. Eso, muy bien. Muy bien, ya saben. No se tienen que olvidar que la mano derecha es, bueno, esta es la mano derecha y esta es la mano izquierda, la lateralina. No se olviden eso. Pero observándome, no se van a olvidar de esto. A la derecha. Y la izquierda. Muy bien. ¿Ya? Entonces, nos vemos, mis queridos niños. Espero les haya gustado. Chao. Muy bien, mis queridos exploradores. Vamos a buscar la página número 13. Recuerdan que hemos aprendido junto a la profe Cintia grueso y delgado. Ahora, van a observar muy bien. Empezando de arriba, la primera balda. Esto es la primera balda. ¿Qué debemos hacer? Debemos colorear en la primera balda un libro grueso, pero no el más grueso. A ver, observen bien. ¿Cuál de estos cuatro libros es el grueso, pero no el más grueso? A ver, observen. Y vamos a colorear al libro grueso, pero no al más grueso. Vamos coloreando. Muy bien, ahora que hemos observado los ejemplos de la profe Cintia, vamos a ir a trabajar a nuestro libro Aries. Muy bien, ahora que ya hemos coloreado la primera balda, la segunda balda. ¿Qué debemos hacer? Debemos colorear al delgado, pero no al más delgado. A ver, observe. ¿Cuál es el libro delgado, pero no el más delgado? A ese tenemos que colorear en la segunda balda. Debemos colorear al libro delgado, pero no al más delgado. A ver, ¿cuál de estos dos es? El delgado, pero no el más delgado. Muy bien, ahora que ya hemos coloreado, ¿qué debemos hacer? Debemos de buscar nuestras pegatinas. ¿Y qué vamos a buscar? Vamos a buscar la pegatina U5L13. También hemos trabajado junto a la profe Cintia lateralidad. Entonces, tenemos que pegar la pegatina del bufón a la derecha de Aries. A ver, ¿cuál es la derecha de Aries? Vamos a sacar la pegatina U5L13 y la vamos a pegar a la derecha de Aries. Vamos haciendo, mis amores, y cuando ya lo hayamos pegado, lo vamos a dar la vuelta a nuestro libro y vamos a poner nuestro nombre en la parte superior. Muy bien, mis exploradores. Ahora que ya hemos trabajado, vamos a buscar la página número 10. 1, 0. ¿Y qué vamos a hacer en esta página? Para trabajar esta página necesitamos un plastoformo o cartón y punzón o bolígrafo sin tinta. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a poner detrás de nuestra hojita de la página número 10. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a picar las ventanas por la línea punteada. Muy bien, vamos a picar, a ver. Solo por la línea punteada.
Vamos a picar las ventanitas sin dejar espacios en blanco. Vamos a ir picando con mucho cuidado y lo vamos a hacer muy bonito. Ya, mis amores, vamos picando por la línea punteada las ventanas. Una vez que ya hemos terminado, lo vamos a abrir y ya tenemos a nuestras ventanitas. A este lado también tenemos ventanas. De igual manera lo vamos a ir picando sin dejar espacios para que nuestra ventana también se abra ya. Y lo vamos a picar todo, solamente la línea punteada, no vamos a picar otro lugar, ¿ya? A ver, lo vamos a abrir las ventanitas para ver si ya están. Muy bien, ya está. Y ahora también vamos a picar la puerta, solo por la línea punteada. Con mucho cuidadito lo vamos a hacer muy bonito para que podamos abrir la puertita de nuestra casita. Ya, mis exploradores, vamos cortando, vamos a ir abriendo poco a poco. Y a ver si podemos abrir. Ahora que ya hemos terminado de picar, vamos a abrir nuestras ventanitas y en la parte de atrás vamos a pegar una hoja en blanco a la parte de nuestra página número 10. Lo vamos a pegar para que ahí se vea nuestra ventanita de nuestra casita. Una vez que ya lo hayamos pegado, vamos a dibujar. Ahora que ya lo tenemos pegadito, vamos a dibujar a los habitantes de esta casa. Ustedes se pueden dibujar a ustedes mismos en la ventana, mirando la ventana, con sus cabellitos, sus ojitos, su naricita, su boquita, su cuellito, su cuerpito. Están en la ventana. Aquí, en la otra ventana, pueden dibujar a mamá, mirando de la otra ventana. Ya pueden dibujar a sus mamás, mirando de la otra ventana. Tal vez tienen sus hermanitos con sus hermanitos y van a colorear también muy bonito, ¿ya? Y en la puerta pueden dibujar a papá con su mascotita. Pueden dibujarle a papá con la mascotita, o pueden dibujar a la abuelita, o pueden dibujar a cualquier habitante de la casa. Y sus zapatitos. Yo le estoy dibujando a mi papá, que está parado en la puerta con mi perrito. ¿Ya? Ustedes pueden dibujar a los habitantes que ustedes quieran. Y allí está mi perrito. Y después de terminar de dibujar, también lo tenemos que colorear. Muy bonito, lo vamos a colorear. ¿Nuestra carita de qué color es? Piel o naranja. Papá también. También le vamos a colorear la chompa, papá. Y también le vamos a colorear su pantalón. Ustedes también van a colorear del color que a ustedes más les guste.
o del color que la ropa que está usando papá. Y también le vamos a colorear al perrito, a la mascotita. Vamos a colorear con mucho cuidado. ¿Ya? Y vamos a colorear todos los dibujos y también vamos a colorear a nuestra casita. ¿De qué color es nuestra casa? Ese color que es nuestra casa también lo vamos a colorear. ¿Ya, mis amores? Muy bien, mis exploradores, ahora que ya hemos trabajado nuestro libro de Aries, vamos a trabajar lectoescritura. Ahora vamos a hacer las sílabas inversas de la consonante I. Para eso vamos a poner mucha atención, porque vamos a trabajar en nuestra pizarrita y luego en nuestra harinita. Las sílabas inversas. ¿Recuerdan cómo son las sílabas inversas? Son las que primero llevan a la vocal por delante y luego viene la consonante. ¿Y qué consonante estamos trabajando? La I. Ya, vamos a trabajar. Vamos a poner primero a la vocal. Todos, a ver. Primero vamos a empezar con la O. Hoy. Ahora. Con la U. Uy. Con la E. Ey. Con la I. I. Y nos falta con la ay. A ver, todos juntos, otra vez. Hoy. A ver, haremos también la seña. Hoy. Uy. Ey. Juntito. Y. Y tenemos a la ay. Otra vez. Hoy. Uy. Ey. Y. Ay. Muy bien, ahora vamos a trabajar en nuestra harinita las sílabas inversas. Muy bien, mis exploradores, ahora vamos a escribir las sílabas inversas en nuestra harinita. Vamos a empezar con la ay. A ver, todos juntos. Ay. Primero va la vocal y luego la consonante. Ay. Muy bien, lo mezclamos. Ahora vamos a hacer hoy. Vamos escribiendo primero la vocal y luego la consonante. Hoy. Ahora vamos a hacer a la uy. 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 Mezclamos y vamos a hacer a la ey. Ey. ¿Y cuál nos falta? La I. I. Muy bien. Ahora lo van a hacer ustedes solos. A ver, vamos a realizar la hoy. Muy bien, lo mezclamos. Ey. Lo mezclamos. Uy. Lo mezclamos. Ay. Lo mezclamos. Por último tenemos a la I. Muy bien. Ahora que ya realizamos en nuestra harinita, vamos a trabajar también nuestra fichita de apoyo. Muy
Muy bien, ahora vamos a trabajar nuestra fichita de apoyo. ¿Qué vamos a hacer? En la parte superior vamos a dibujar a las sílabas inversas. Vamos a copiar. Hoy. Uy. Ey. Ay. Y. Ahora, en el otro extremo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dibujar algún objeto que empiece con la sílaba inversa. ¿Qué puede ser? A ver, hay palabras como papaya, rey, buey, Monterrey, Eloy, voy, soy, estoy, muy. ¿Qué podemos hacer? Un rey. Pueden dibujar un rey. También pueden dibujar a una papaya. Yo voy a dibujar a una papaya. ¿Conocen las papayas? ¿Qué color son? Voy a dibujar a una papayita que es de color naranja. Es más o menos así. Lo voy a colorear a mi papayita de color naranja. Y también tiene mezcla de un color verdecito. Ustedes pueden dibujar lo que ustedes deseen con las sílabas inversas. Muy bien. Ahora vamos a escribir en la parte de abajo a las sílabas inversas, siempre leyendo y dejando un espacio de dedito. Hoy. Dejamos un dedito. Uy. Dejamos un dedito. Ey. Dejamos un dedito. Y. Dejamos un dedito. Ay. Vamos a cambiar de color. Y vamos a ir leyendo. Hoy. Dejamos un dedito. Uy. Dejamos un dedito. Ey. Dejamos un dedito. Y. Dejamos un dedito. Ay. En la parte de abajo. Hoy. Un dedito despacio. Uy. Otro dedito despacio. Ey. Otro dedito despacio. Y. Por último tenemos. Ay. Damos la vuelta a nuestra hojita, nuestra fichita de apoyo y ponemos nuestro nombrecito. Muy bien, mis queridos exploradores. Ahora que ya hemos trabajado nuestra fichita de apoyo, vamos a trabajar nuestro libro de lectoescritura, nuestro texto Leer con Alegría. Vamos a poner mucha atención porque vamos a trabajar nuestro texto Leer con Alegría. Muy bien, mis amores. Ahora vamos a buscar nuestro texto Leer con Alegría en la página número 39. 39. ¿Qué debemos hacer en esta página, en la página 39? Observen que aquí tenemos a una tijerita. ¿Por qué? Tenemos que recortar las fichas. Vamos a recortar por donde marca la línea. Una vez que lo recortamos, lo vamos a sacar esa partecita y vamos a ir recortando todas las letras que están en los recuadros. Ya lo vamos a ir recortando uno por uno. ¿Para qué? Para que vayamos formando palabras que están en el modelo. A ver, vamos a recortar con mucho cuidadito. Y vamos a buscar las palabritas que están. Por ejemplo, aquí dice yo.
¿Y qué dibujitos tiene en la parte de arriba? Tiene unas florcitas. Entonces yo tengo que buscar a la I. Y con las florcitas de arriba, ¿verdad? Igualito. Y también tengo que buscar a la O con las mismas florcitas. Yo. Ya está. Yo. Abajo, ¿qué dice aquí? Leo. Voy a buscar a la L que tiene estos dibujitos. Observen bien. ¿Dónde está la L? Ya la encontré. Y voy a recortar a la L que tiene esos dibujitos. Aquí está la L. También voy a buscar a la E con los mismos dibujitos, ¿no ve? Le. Y me falta la O con los mismos dibujitos. ¿Dónde está mi O? Está aquí. Le O. Aquí está la O. Leo. Abajo, ¿qué dice? Tú, yo. Con unos rombitos, ¿verdad? Entonces, aquí está la T. Voy a buscar la U. Aquí está la U con los rombitos también. Tú. También voy a buscar a la I. Lo voy a recortar. ¿Cuál me falta? La O. Tú. Yo. ¿Verdad? Ahora, abajo, ¿qué dice? Luna. Vamos a buscar a la L. Muy bien. Ahora vamos a buscar la palabra luna con los dibujitos que están en la parte de arriba. Voy a buscar a la L. L. La U. Tiene que ser con los mismos dibujitos, ¿no ve? Lu, la N y la A, luna. En la parte de abajo, ¿qué palabra dice? Tener. Muy bien. Ahora vamos a buscar a la T, a la E, a la a la E. ¿Cuál nos falta para terminar? La R. Ahí está. La palabra tener. Y con eso ya hemos terminado. Ahora lo vamos a pegar. Ya, mis amores, vamos a pegar todas las palabras que hemos formado. Ahora que ya hemos terminado, mis amores, vamos a buscar la página número 40. ¿Qué hay en la página 40? Esta página es de lectura. ¿Y qué dice? Vamos a leer. Tú lees. ¿Recuerdan que cuando hay un signo de interrogación, cómo se lee una oración? Como pregunta, ¿verdad? Tú ya lees. Yo ya sé leer. Otra vez es una pregunta. Tú ya lees solo. Tú ya tienes más. Y yo tenía más. Tú tienes una luna. Abajo. Tú y yo tenemos una luna tuya. Ahora, vamos a descomponer la palabra tuya
y vamos a componer la palabra tener. Tú ya. Tui. Tú. Tz. Vamos a componer la palabra tener. Te. Ten. Tene. Tener. Ahora, vamos a descomponer la palabra luna. Luna. Lun. Lu. L. Vamos a componer la palabra leer. Le. Le. Leer. Ahora, mis amores, ya lo han hecho conmigo, ahora ustedes lo van a hacer solos. Una vez que terminemos, vamos a colorear a esa liebre que está ahí. ¿Qué color es? La van a colorear del color que ustedes deseen, ¿ya? Yo la quiero colorear de cafecito y también le vamos a colorear su hociquito, sus patitas, sus manitos, bueno, son sus patas también, su chompita y su pantaloncito y sus pinturitas. Ustedes lo van a terminar de colorear, mis amores. Vamos a cantar junto a la profe Cintia la canción de la unidad, que se llama Mi Castillo. A la cuenta de tres empezamos. Uno, dos, tres. La princesa de este cuento, doña Inés se ha de llamar. Vive casi siempre sola en un castillo medieval. Un castillo, un castillo, un castillo medieval. Entre almenas, saeteras, aspilleras y murallas, día a día el bufón alegra su corazón. Pero un día su fiel paje le anunciaba la visita de un valiente caballero que la quiere conocer. Un castillo, un castillo medieval. Paseando por las torres pronto se hicieron amigos e invitaron a una fiesta a todos sus conocidos. Tras la música y el baile todo el mundo está cansado. El castillo se ha dormido y este cuento se ha acabado. Un castillo, un castillo medieval. Estas son todas las actividades que hemos trabajado el día de hoy. No se olviden repasar lectoescritura todos los días. Unos minutitos le vamos a dedicar a nuestra lectoescritura. ¿Y qué también debemos hacer cuando terminamos nuestras actividades? Limpiarnos las manitos. Vamos a limpiarnos las manitos. Por dentro los deditos y vamos a hacer estrellitas, estrellitas, estrellitas. Muy bien, mis queridos exploradores, no se olviden portarse bien, alimentarse bien y ser muy felices. No olviden que las profes los queremos mucho y les mandamos muchos besitos, muchos abracitos de oso. Hasta mañana.